tardes a todas y a todos. Es un placer y una gran emoción estar en este pabellón Hugo Chávez, recibiendo por primera vez a Banda Neshiva, por segunda y cálida vez a Mayim Monique Robén, con quien estuvimos aquí mismo el año pasado, y con María Florencia Santucho en el marco del Festival Internacional de Cine Ambiental, de alguna manera con un rol protagónico para que podamos estar aquí y también acompañados. También estoy bastante conmovida porque lo de Radio Nacional con ellas ha sido un escenario social muy impresionante, con una enorme generosidad. Se han brindado a tanta gente que las escuchó y que también compartió con ellas sus preguntas, sus preocupaciones, sus dolores respecto a este escenario en el que la soberanía alimentaria se vuelve un foco imprescindible de análisis y posicionamiento. Lo que quisiera marcar en todo caso es la diferencia de estar aquí, no por hacer de aquí un espacio sacrosanto, sino todo lo contrario, sino para explicitar lo que está explícito en esta convocatoria, que es el concepto que tiene esta facultad del rol de la universidad pública en procesos de alta vulnerabilidad para sectores enteros de nuestros países latinoamericanos, también para nuestro país y especialmente para Córdoba, con la presencia siempre acechante de Monsanto. Así que, en verdad, tengo que dar las gracias porque estoy aquí compartiendo esta mesa maravillosa. Por otra parte, una mesa de mujeres, a lo que no es diferente a las propias protagonistas que nos acompañan. Y también me gustaría explicitar por qué creo que este encuentro aquí, en esta sala nuestra tan querida, es mucho más que ser parte de la agenda de Banda Neshiva y de Mayim Monique Robén. Me parece que en el marco que ellas vienen activando intelectual, política y socialmente, este espacio nuestro es parte no de una agenda, sino de una cartografía. De una cartografía que habla y se teje con las luchas y las resistencias en un escenario brutalmente asimétrico. Se me acabó el micrófono. A ver, ahí vamos. Comentaba entonces que para mí esto es mucho más que una agenda, si bien agradecemos infinitamente el que en el marco de una dinámica realmente increíble de actividades que vienen llevando a cabo en Buenos Aires, de las cuales he seguido particularmente varias de ellas, hacernos tiempo, espacio para compartir aquí, no es poco, pero quería darle el sentido de esa parte de una cartografía, porque en verdad creo que ambas traen hoy ese testimonio de sus propias presencias, que es el de ser parte cotidianamente de estas cartografías de las resistencias. Son resistencias en un escenario brutalmente asimétrico que está atravesado por las múltiples violencias globales de las corporaciones, y corporaciones que por supuesto son transnacionales, y quizá el emblema para nosotros es Monsanto, pero también para quienes trabajamos mega minería lo son las mineras. Y quería agradecer especialmente que ser parte de esta cartografía se deba en mucho a María Florencia Santucho, que está aquí a mi derecha, porque verdaderamente el FINCA, este Festival Internacional de Cine Ambiental, que ha traído un conjunto más que significativo de producciones vinculadas justamente a estas violencias de la sobreexplotación de la naturaleza, de la producción de nuevos desplazados, del saqueo de tierras, de la desposesión de fuentes de agua, ha iluminado un presente que nos atraviesa con esas múltiples violencias, pero no como mero reflejo, sino también y sobre todo como una herramienta muy poderosa de concientización y sensibilización, porque buena parte de los films que compartimos gracias a este festival se han entretejido como zonas muy porosas y sensibles a las voces de muchas comunidades campesinas e indígenas
rurales, también urbanos, marginales, los nuevos desplazados que cada uno de nuestros países hoy se plantea cómo se sigue viviendo, sin agua, sin tierra, o rodeados por estas corporaciones. Todas ellas, claro, en nombre del desarrollo. De manera que mil gracias al Finca por hacer del cine ese lugar de encuentro, de sensibilización y, por qué no decirlo, de fuerte ratificación de las voces sociales que en enormes asimetrías buscan hacerse escuchar, pero también hacerse valer como sujetos de derechos ante las violencias polimórficas que se ejercen sobre sus cuerpos. Cuerpos de mujeres, cuerpos de familia, cuerpos del territorio. Es en este marco entonces que hoy reconocer a Vandana Shiva, como el año pasado tuvimos la enorme satisfacción de distinguir a Malik Mollikhoven en esta facultad, es una ocasión de ratificar que somos parte de esa cartografía, que somos parte de esos cuerpos y que es imprescindible asumir que no hay una ética posible hoy que no se interrogue fuertemente acerca de cuáles son las condiciones inmediatas de vida. La lucha por la soberanía alimentaria, la aspiración omnímoda de transnacionales como Monsanto por la captura y el control de la vida a través de las semillas, lo cual significa también el control del agua, el control de la tierra y el secuestro de las prácticas culturales ancestrales con las que nuestros territorios han venido siendo fecundos, es sin duda el horizonte quizás más sombrío de estas democracias extractivas, como le hemos dado en llamar justamente por el carácter de grupos fácticos que tienen las corporaciones. Me parece fuertemente interpelador que en este apoyo, desde el cine, desde la facultad, desde el hacer, estemos centrados hoy en poder premiar a una académica, a una científica, a una intelectual y sobre todo quizás con todo ese bagaje a una poderosísima activista cuya intervención a nivel global en defensa de la vida es no solo inocultable, sino un faro que desde muchos sectores quieren apagar. De múltiples maneras, y una de ellas no menor, y todos de alguna forma lo hemos padecido, es la descalificación o la infamia. Aquí tenemos una representante excelsa, si ustedes quieren, de estas redes de luchas por la vida, de estas redes sobre todo de mujeres, desde hace más de 4 décadas, donde el concepto de democracia de la tierra quizá adquiere todo su valor en cuanto a lo que está en juego y a lo que nos invita tanto la trayectoria de Vandana Shiva como la de Malik Mollikhoven a militar. Y me atrevo a usar esa palabra aquí en este espacio, porque nosotras tenemos estas referentes que son militantes de la vida, como muchas mujeres anónimas que desde los territorios militan lo que yo llamo la ética del cuidado. El cuidado de la semilla es el cuidado de la tierra, es el cuidado de la vida, es garantizar la posibilidad de la vida. No me parece menor tampoco estar aquí teniendo la ocasión de distinguir ya el año pasado a Malik Mollikhoven y este año a Vandana Shiva por un hacer global. Así como son globales las transnacionales, también es global esta cartografía de reclamos, de resistencias y de luchas. Y en estas luchas quisiera destacar con particular consistencia por todo lo que en ellas se juega, es la posibilidad de no renunciar a ser sujetos de derechos y llevar al banquillo de los responsables a las transnacionales. En ese sentido, y en esta universidad, en este momento, quiero hacer una puesta en valor
de esta ocasión que tenemos de reunirnos, de debatir y de distinguir a quienes apuestan por este horizonte de ampliación de derechos en un escenario que es particularmente hostil en esta universidad, con un fuerte involucramiento de actores decisorios, precisamente con Monsanto. Quiero expresar también, en nombre de estas mujeres que nos acompañan y que hoy nos convocan, a colegas que han sido desplazados de otras unidades académicas, como es el caso de la Universidad Católica, que precisamente ha desplazado a quien fuera la directora de bioética y a su vicerrector académico, precisamente por elaborar informes negativos contra Monsanto. Como académica, toda mi solidaridad con este espacio universitario en Colombia. Dos cuestiones nada más para poder enmarcar, si ustedes quieren, con cierta intensidad, ¿no? Me cuesta mucho no ser intensa para estos temas. Y en esta idea de que me parecía que este encuentro era más que parte de una agenda, un tramo de la cartografía, y retomando la idea anterior de esta lucha por la ampliación de derechos, quiero usar la metáfora de los territorios fiscalías, además de los territorios en resistencia, porque la posibilidad de instituir o crear como nuevo instituto jurídico global la figura del ecocidio, precisamente, ante la magnitud, la naturaleza de estas violencias, que no van a ser reversibles, porque los daños son acumulativos, transfronterizos e irreversibles. Me parece, la experiencia de los tribunales populares, Argentina tuvo los suyos para megaminería en 2011, la sede fue la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y donde recabamos testimonios de todas las poblaciones bajo la violencia corporativa, minería, soja, fracking, gas, petróleo, y todas las extractivas más el monocultivo. Y en ese sentido, entonces, celebro que cuando recordemos, mirando hacia atrás, cuando ya la figura del ecocidio sea aceptada y podamos responsabilizar a las corporaciones, que recordemos que esta facultad en este espacio tuvo la ocasión de acompañar esa iniciativa global. Será parte de un calendario a celebrar, seguramente. Estas figuras las estoy trayendo porque Randana, en sus publicaciones, como Monique Robin, en sus producciones de investigación y de documentalismo cinematográfico, nos comparten expresiones de las que ellas encuentran en el discurso de estos actores, como desiertos verdes. Aquí decimos laboratorio a cielo abierto, con la soja, por la envergadura, la duración en el tiempo, es decir, no solo es escala, sino cantidad de años con el uso de agrotóxicos, fumigados, etc. Marie Monique habla también de la soja del hambre, y me gustaría encerrar todos estos términos en la idea que tiene Vandana del monocultivo de las mentes, ¿no? Es decir, el extractivismo, esta sobreexplotación de la naturaleza, que articula para ello una cantidad enorme de discursos y actores, incluido, por supuesto, la mercadotecnia de las universidades y ahí la cooptación de científicos técnicos, procura o pretende, como las semillas transgénicas, que seamos monocultivos. Nosotros le llamamos monolingüismo desde mi campo de especialidad porque es renunciar a cualquier otro sentido de la vida, del territorio, de los lazos, del futuro que no encaje en esta maquinaria de control biopolítico. Finalmente, y en este marco, quiero rendir tributo en Vandana Shiva y en Marie Monique Robin, a muchos colegas, pero también a muchos pobladores, a muchos campesinos, a muchos indígenas, desde Ecuador hasta Córdoba,
desde Bolivia hasta la India, desde Honduras pasando por México hasta el sur de Chile, para solo dar algunas referencias, que necesitamos saberes expertos contrahegemónicos, que necesitamos ecologías de saberes y necesitamos voces que pongan al servicio de la vida lo que la humanidad y especialmente sus mujeres han legado durante milenios. Muchas gracias. No, exactamente por lo que acaba de decir Mirta, la compañera y amiga Mirta Antonelli, respecto de la alegría profunda que significa para nosotros esta segunda visita de Marie Monique Robin y la primera visita de Vandana Shiva a Córdoba, es que por todas sus contribuciones intelectuales, políticas y científicas, y por su activismo sin descanso para extender la conciencia en el mundo de que debemos ejercer un cuidado del mundo, debemos hacer del mundo un lugar cada vez más habitable, es que para la Facultad de Filosofía es realmente, de nuevo, una alegría darle este reconocimiento, que es la figura que nosotros tenemos en la Facultad y que fue decidida unánimemente por el Consejo Directivo, que es la de visitante distinguida por todas estas cosas que han sido reseñadas. Solo decir eso para no robar más tiempo de palabra de Marie Monique y de Vandana y entregarle a Vandana entonces la resolución que le hace visitante distinguida de la facultad y que expresa, creo, también a muchísima, muchísima gente de la universidad toda y un pequeño diploma recordatorio de su paso por Córdoba. Protagonista. Voy a empezar con Florencia, justamente, que ha facilitado y posibilitado a la finca esta venida, este encuentro. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo desafío, que es ver al cine como una herramienta de transformación social. Creemos profundamente en que estos cambios son posibles en el momento en el que se reúnen espacios de reflexión, de debate crítico. Por supuesto, el cine es una de las herramientas, la comunicación, el arte suele serlo también. Y nosotros creemos en un espacio como una plataforma en donde se encuentran distintos actores sociales y ustedes son parte de ese proceso, son los protagonistas, a la vez de los testimonios importantes que pudimos traer en esta edición del FINCA, que es un proyecto independiente, es un festival de cine ambiental que tiene el interés de tratar la temática desde un abordaje social y de derechos humanos. Es urgente, es necesario, y por eso quisimos también traer el FINCA a Córdoba, gracias a la colaboración de Ricota Producciones, que por supuesto pusieron el corazón y la pasión para que esto fuera posible, gracias a muchísimas otras personas, instituciones, por supuesto se le agradece a la universidad, se le agradece a Mirta, al decano. Pero esto es solamente un comienzo, queremos realmente que de aquí en más la semilla que trajimos pueda seguir sembrando, pueda seguir difundiéndose. El cine es una de estas herramientas, propongo que haya muchos más espacios en donde esto pueda seguir sucediendo. Desde nuestra asociación civil, Instituto Multimedia de Rumal, vamos a hacer también uso de nuestras posibilidades de itinerancia para que estos espacios sigan proponiéndose y se reúnan las personas, las mentes, las pasiones, las energías para que esto siga creciendo y difundiéndose. Así que ahora vamos a dar la palabra a nuestras invitadas que tuvieron el honor de, tuvimos el honor de recibirla en nuestro finca y gracias a ellas poder tratar la soberanía alimentaria con un abordaje siempre más profundo y ampliando nuestras visiones y nuestros conocimientos para que también la situación global pudiese transformarse desde lo cotidiano a lo universal en nuestro intercambio de personas, de seres, de conocimiento. Así que el cine es un espacio para eso, proponemos que sigan abriéndose nuevos espacios y nosotros vamos a hacer también plataformas para las próximas movilizaciones, por ejemplo, el Tribunal contra Monsanto,
Así que desde nuestra página web, el IMD Holger Ahr, también proponemos recibir información de lo que se va realizando en el resto del país, así como en otras partes, y intentar abrir nuevos espacios también a partir de esa instancia. Así que muchas gracias y ahora le damos la palabra a nuestras invitadas.